tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en la pantalla de Canal 14 de TIC. El último programa, sí, nos despedimos ya esta semanita de lo que ha sido este programa para toda mujer 2016. Y un programa especial pensado para todos ustedes, para toda la familia, con momentos especiales, entrevistas especiales que tuvimos durante este 2016, que estuvimos recorriéndolo junto a ustedes, ¿eh? Así que un programa muy lindo, estén pendientes acerca de lo que les vamos a presentar en un ratito nada más. Hay un pequeño adelanto y es esto. Hoy, en Para Toda Mujer, nuestra mujer destacada, Laura Montenegro, nos da su testimonio de vida. La escritora Marta Terribile nos invita a pasar una Navidad en sueño. Nuestra estilista Liliana Palacio nos presenta un corte desmechado. Nuestro chef Mariano Lares nos preparó variedades de piononos rellenos. Y en nuestro último programa, la licenciada María de los Ángeles Campo Guzmán nos hace un balance de lo que fue este 2016. Esto y mucho más hoy en Para Toda Mujer. Bien de acuerdo con lo que pensé. Y estos son los temas que vamos a desarrollar en el transcurso de este programa, de nuestro último programa aquí en Para Toda Mujer. Ella ha sido nuestra mujer destacada, Laura Montenegro, de la ciudad de La Banda, en donde nos cuenta acerca de su vida y de sus hijos, algunos de ellos con capacidades diferentes. Miremos esta nota. Laura, bueno, muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa. Laura, estamos con la pequeña Belén, que nos, sí. ¿Nos vas a dejar hablar, Belén? Sí. Dale, buenísimo. Se habla todo, Belén. Bastante. Bastante, bastante. Laura, sí, que te tímida. Ah, no sos nada tímida vos, me parece. Lauri, contame, ¿cuántos hijos tenés vos? Bueno, tengo, o sea, 4 hijos yo, pero de los cuales 3 tienen, o sea, tienen discapacidad, y ella con el otro, o sea, hermanito mayor, tiene un síndrome raro, o sea, que se llama síndrome de Morquio, de que es de las familias, de las, o sea, de las mucopolisacaridosis, o sea, de que es algo, o sea, que se da, o sea, en los huesos, y de que tienen un, o sea, un crecimiento corto, lento, y bueno, afecta, o sea, ciertas partes, o sea, de, o sea, de su cuerpo, pero no, o sea, pero no en la cabeza, o sea, tema, o sea, intelectual, o sea, en ese sentido no. Bien. Y bueno, eso es lo que tienes. Dos de tus hijos tienen entonces síndrome de Morquio. Y el otro. Y el otro, o sea, tengo otro niño. De que tiene, o sea, hidrocefalia y mielo, o sea, mielo meningocele, de que me dijeron de que eso, o sea, nada tenía de que ver con esto del síndrome de Morquio, de que es algo, o sea, digamos que se dio. O sea, y mi otra nena, o sea, es Anita, de que, o sea, mellizita con ella, o sea, ella no tiene nada. Bien. Ella, Belén, con tu otra hijita, tiene 5 años, y los otros chicos, ¿cuántos años tienen? Bueno, o sea, Agustín, de que tiene el síndrome de Morquio, tiene 10. Y, o sea, Lázaro, de que tiene hidrocefalia, tiene 8. Y ellas tienen 5 años. Bien. ¿Cómo te enteraste del caso de ella, bueno, antes de tu otro hijo que tenía en este síndrome? ¿Cómo fue? ¿Cómo te diste cuenta de esto? Bueno, o sea, cuando nace, o sea, mi primer hijo nace como niño sano, o sea, me lo dan como niño sano, o sea, en ningún, o sea, momento me han dicho, o sea, de que tenía algo. Así que él crece, o sea, normal hasta los 5 años. Era, o sea, medio bajito, pero como, o sea, mi marido es medio, o sea, petizo, como que digo, bueno, o sea, puede ser de, o sea, de que haya salido como él. Claro. Cuando nace, o sea, cuando nace mi segundo hijo, bueno, él viene con la hidrocefalia y el mielo, y justo ahí veo de que, o sea, bueno, o sea, estaba muy, o sea, muy, o sea, muy abocada, o sea, a mi segundo nene, porque, o sea, Agustín hasta eso era un niño sano, digamos, normal. Sí. Cuando noto de que tenía, o sea, dificultad para caminar, de ahí, o sea, yo voy para él, o sea, traumatólogo, o sea, pensando de que era por algo de los pies, para que use, o sea, plantilla, algo simple. Pensé que era de que por eso de que no caminaba bien. Y me lo ve, o sea, acá el doctor Shedlin. Sí, traumatólogo. Sí, traumatólogo. O sea, y me dice él, Belén, para.
O sea, y me dice él, no, de que era algo mucho más, o sea, mucho más complejo, y, o sea, y me deriva para una, o sea, genetista, o sea, voy para Tucumán con la doctora Montanari. De ahí llego yo con Agustín y ya, o sea, con un, o sea, embarazo de ellas de 2 meses, o sea, de que, o sea, no sabía yo, porque fue, o sea, algo sorpresa con ella. Hasta que le hacen todo, o sea, todos los estudios. Claro, o sea, estudio, análisis, o sea, de que mandan para Buenos Aires y demás. Tardan como 2-3 meses hasta que vuelve eso y bueno, ahí me doy con el síndrome de Agustín y yo, o sea, venía con ellas, o sea, en camino y me dicen, o sea, que si yo quería o sea, continuar con el embarazo o no, porque tenía, o sea, era 25% de probabilidad de que nazcan capaz ellas también con el síndrome o no, o sea, era una chance. Y bueno, fue algo medio complicado, pero decidí, y o sea, más cuando supe de que eran dos de que venía, digo, bueno, no, quiero tenerlos. Así que cuando nacen, bueno, una nace bien, Leonora, y bueno, ella nace así con el síndrome de que ya se le veían, o sea, como ya, uno ve, o sea, en el hijo anterior ya vi ciertas cosas de que, o sea, dimos cuenta que ella podría tener el síndrome. Y bueno, o sea, se le hace todo a ella y sí, da que ella también tiene el síndrome de Morquio. ¿Y cómo es esto de repente me decís, tenés 4 hijos, sí. Tenés 3 hijos con un tipo de discapacidad? Sí. ¿Cómo haces? ¿Sola? O sea, ¿con tu marido? Sí. ¿Con todos los chicos? Y bueno, no es fácil porque, toda mamá de que somos, madres de niños, niños especiales, como que una lo va, se va amoldando a esto, porque una primera como que piensa, como que se pone triste, como que pasa, varias etapas. O sea, en el caso mío fue así. Mamá dijo que me puse el cuello. Sí. Ahora prácticamente, para mí, tengo una vida, para mí, normal prácticamente, porque no es de que lo siento, nunca lo sentí como un peso, en ese sentido, sino de que siempre me dijeron, bueno, vos con ellos tienes que tener ciertos cuidados, tales médicos que tengan tales cuidados, y, siempre estuve, abocada a eso. Mi marido, trabaja y él está siempre, acompañándome, pero la que tiene que andar, digamos, porque él tiene de que trabajar, soy yo. Así que yo trato de, darme vuelta para los 4 en el jardín, en las terapias y hago varias cosas, pero trato de siempre, estar presente, cada vez que me llaman. Sea en el colegio, sea en los centros, educativos y bueno, cuando voy al médico y demás. Gracias a ti. Y esta es la primera parte de Laura Montenegro. Le agradecemos muchísimo a ella, a toda su familia por habernos permitido ingresar a su casa. Pero hay más acerca de nuestra mujer destacada de este año del 2016. Cambiamos de tema, estamos con la señora Marta Terribile. Ella es escritora de aquí, de Santiago del Estero. Marta, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en el programa. Bien, un placer inmenso para mí poder haber tenido el tiempo necesario para venir. No, por favor, el placer es nuestro. Marta, contanos, vos sos escritora y estás con una propuesta muy importante que tiene que ver con el hecho de Navidad, de Nochebuena. Es una propuesta para las personas de escasos recursos. Contanos de qué se trata, bueno, con este sueño de Navidad, como el cuento que se titula de esa forma. Bueno, en un sentido, este sueño de Navidad nace hace 5 años. Sí. Hace 5 años en mí, me incentivo en ver a las personas indigentes, a los que no tienen nada en la calle pidiendo. Bueno, me enternece el corazón y digo, ay no, señor, voy a hacer un cuento. Bueno, se titula de Don Joaquín, que yo creo que toda la sociedad lo haya leído. Contanos brevemente acerca de este bien. Cuento. Se trata de Don Joaquín, un cartonero que a 7:30 de la mañana se levanta, toma unos cuantos mates, agarra su carrito, se dirige por las calles de la ciudad. Bueno, ya sol alto, bueno, los vecinos se solidarizan y les regalan pancito, bueno, sucesivamente va, el recuerdo va hacia calor, se calza una gorra, se sienta bajo, en una plaza bajo un algarrobo, el canto de los coyullos, sí. Lo vuelven a su niñez, nostálgico, llora, de pronto se bajan personas en un auto, le obsequian regalos. Él abre, gozoso ve, dice, ¡ay, corbatas, pantalones, golosina! ¡Ay, me pondré esta corbata y este pantalón! Que bueno, así sucesivamente. Bueno, de tanta emoción se queda dormido él, sí. Se queda dormido.
y de repente a los minutos una señorita le dice, señor, señor, despiértese, se quedó dormido. Se quedó dormido abrazando la pata del banco. Él, y bueno, como que era el sueño, que es, su sueño ha sido realidad, sí, la gente le ha regalado. Sí. Todo eso le ha regalado y él ha guardado en su cajito, contento, gozoso, y de tanta emoción se queda dormida. Bueno, y se despierta sonrojado, dice, oh, fue un sueño, me quedé dormido. Bueno, levanta cabizbajo, con su perfil bajo, su mirada baja, triste. Agarra el carro, estaba pesado, el carro, y que había cajas de todos colores, de todas cosas, panes, su sueño, que su sueño había sido realidad, pero de tanta emoción, él se ha quedado dormido. Y bueno, vos a través de esto quieres cumplir el sueño de muchas personas que por ahí no tienen con quién compartir la Navidad o no tienen con qué compartirla. Uh-huh. La realidad es esta, a veces hay personas que no tienen nada, y eso me siento mal. Yo lo llamo, entre comillas, mi mayordomo. Viene un señor todos los días, se sienta en la esquina de mi casa, en el banco, bajo el árbol de algarrobo que tengo. Se sienta el señor y le digo, ¿qué haces? Pasa a mi casa, pasa. Voy corriendo, le preparo la mesa, le pongo, le prendo el ventilador, lo hago sentar. Le digo, ¿qué quieres comer? Pero como comamos rápido porque yo ya es hora, ya me voy. Vuelvo sucesivamente, voy a mi trabajo, vuelvo a 7 de la tarde. Él está de nuevo en el banquito esperándome. Y esas cosas a mí me ¿cómo te podría decir? Te llenan el alma. Me llenan el alma y a la vez saber que hay gente que tiene mucho y no puede compartir con nadie. No, pero por ahí la gente que es la que no tanto tiene es la que más comparte, que es lo que más tiene. Sí, así puede ser. Muchas veces suele suceder. Claro. Y en tu caso, ¿cómo es? ¿La gente tiene que llamar? ¿A dónde tiene que ir? ¿Qué es lo que tiene que hacer para poder pasar esta noche buena? Claro. Yo me sentí la mujer más dichosa del mundo con que venga la gente a mi casa a estar, a pasar momentos gratos. Sí, que me han llamado muchísima gente de todas partes. Repercusión a nivel nacional has tenido, ¿no? Yo, increíble, de los canales de televisión, medios gráficos, de diarios, de radios de Buenos Aires, te llamaron por teléfono. Casualmente hoy me han llamado de color. Yo, perdón. No puedo creer porque no, yo lo que he hecho, yo he ido a Nueva Derecho, que Nueva Derecho siempre ha sido muy amable y cordial para todo lo que yo he necesitado. Pero digo, yo. No puedo creer, porque yo decía así, lo que yo, el pequeño brindis, que yo me lo gastaba, que yo compraba los pancitos, los turrones, todo. Ahí pasaba todo, pero nunca me he imaginado que tenga esta repercusión. No, jamás. Y la idea es que las personas lleguen a tu casa. Exacto. ¿En La Rioja, al cuánto? 598, Rioja. Bien. 598, lleguen a mi casa, bienvenidos van a ser, van a estar, voy a repartir regalos, cajas navideñas, les voy a obsequiar lo poco que yo he puesto, un pequeño brindis. Pero sí, me ha llamado muchísima gente, pero muchísima gente. No puedo creer, porque yo soy así, una persona que no espero. Yo doy sin esperar nada a cambio. Casualmente, cuando hoy me han llamado, estaba en el mercado, no sé, mercado de abasto, algo así, de donaciones. En el banco de alimentos. Exacto. En el banco de alimentos. He estado ahí, un señor muy amable, me ha atendido cordial. Me sigues contando en el próximo bloque, ¿te parece acerca de esto? Vamos a seguir conversando con Marta en un ratito nada más acerca de cómo podemos pasar una noche buena diferente. Gracias a Marta y a toda su bondad que tiene adentro. Primer bloque en Para Toda Mujer.